I'm a matofado gentleman. Y ARMY creía que esta mujer misteriosa era la madre de Jin de BTS, y aquí está su verdadera identidad. Jin respondió recientemente al error lindo de el ARMY y el debate hilarante que dejó a muchos aficionados con preguntas sin respuesta. Una fan publicó una foto viral de Jin a lo que creían que era una foto de su joven madre. Si bien los dos parecen tener un gran parecido entre sí, Jin ha confirmado que no es más que una coincidencia y en realidad ni siquiera conoce la identidad de la mujer misteriosa. Ella no es mi mamá, pero me pregunto quién es Jin. Parece que se le hizo, bueno, bonita, aunque tal vez ya es un poco más grande para él. Resulta que este ARMY no estaba solo. Se han publicado muchos tweets virales especulando que la mujer de la foto es la madre de Jin. Desde que se creó el rumor de que ella era una concursante del concurso de belleza coronado como Miss Corea, los fanáticos han hecho circular fotos de la ganadora de Miss Corea en particular. Coronada Miss Corea en 1977, su verdadero nombre es Kim Sung-hee. Nacida en 1959, su rango de edad también hizo que muchos fanáticos pensaran que ella era la madre de Jin. Si bien los dos comparten algunas similitudes, el propio Jin finalmente ha disipado el rumor. La única foto conocida de la madre de Jin es una foto de su infancia donde se puede ver a los dos juntos. Todo tiene sentido de donde Jin obtiene sus impresionantes efectos visuales. Mientras que Jin mantiene en privado gran parte de su vida personal, al menos los ARMY saben la verdad sobre la identidad de su madre. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, 5,000 pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. ¿Y cuántas personas vieron Permission to Dance on Stage de BTS? Con Permission to Dance on Stage, los idols de BTS demostraron que están más que listos para volver a los conciertos presenciales y darle lo mejor de sí a ARMY, su gran fandom que jamás para de apoyarlos y demostrar todo su amor. Los talentos de estos artistas han logrado conquistar al mundo. BTS cuenta con millones de fans en todo el planeta. Sería difícil encontrar un lugar en donde no hay al menos un admirador de este grupo de K-pop. Los chicos de la boy band han logrado su éxito en base al esfuerzo, trabajo y dedicación que han puesto en la música. Sus canciones, transmisiones, sus emociones y con hermosas personalidades cautivan por completo el corazón del público. Así es como BTS está rompiendo sus propios récords con modalidades de concierto virtual. Estos idols han hecho diversas presentaciones online que se han vendido bastante, teniendo al menos 1,000,000 de usuarios viendo el show. Shubusu y Mods on E son ejemplos de los conciertos en línea que BTS ha dado. ARMY no para de apoyar estos eventos y disfrutan de todo el talento de sus idols favoritos desde la comodidad de su hogar. Con Permission to Dance on Stage, se agranda la emoción por sus próximas presentaciones en vivo. Se calcula que Permission to Dance on Stage de BTS fue visto por al menos 1.4 millones de personas en 197 regiones diferentes en todo el mundo. Con esto, los idols rompieron su propio récord, ya que Shubusu tuvo 1.33 millones de espectadores que vieron el evento en 195 regiones. ARMY se unió en alma y corazón para ver a sus idols favoritos sobre el escenario y demuestran que son el fandom más grande y amoroso para Bangtan. Sin duda, todos los logros de la banda son un gran trabajo en equipo para su fiel ARMY. Así es como BTS rompe su propio récord y alcanza grandes logros gracias a todo el apoyo de ARMY que les da. El fandom no puede esperar para sus conciertos presenciales. Permission to Dance on Stage de BTS llegará a Estados Unidos con conciertos presenciales que tendrán al menos 280.000 personas, ya que el lugar donde se llevará a cabo tiene una capacidad de 70.000 personas y se darán 4 fechas para los eventos del grupo de K-pop. Los conciertos de Bangtan en Estados Unidos serán el 27 y 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre. Los boletos se encuentran agotados y se espera que la boy band anuncie fechas para más lugares en el mundo. Y Vi quiere hacerse un tatuaje. ¿Qué diseño llevará en su piel? Los idols de BTS cuentan con una esencia personal que podemos ver a través de sus looks, outfits, personalidades y además que han podido dejar ver a todo el mundo. Además de ser artistas muy talentosos, también cuentan con una moda especial que todo el mundo querría imitar. Taehyun es gran ejemplo de ello y su estilo es fresco y único y original. Con sus diferentes maneras de vestir, accesorios, así como los otros elementos que se agregan a cada uno de sus atuendos, Vi de BTS ha logrado destacar y demostrar mucho que de su propio carácter con tan solo verlo. Hay mucho que destacar de Kim Taehyun. Además de sus talentos para el canto y el baile, también ha sido un genial escritor y compositor de diversas canciones para Bangtan. Cuenta con una personalidad y un carisma asombroso que han logrado conquistar todo el corazón de ARMY. Ahora Vi desea agregar más a su estilo y dejarnos ver un poco más de su personalidad e historial con un nuevo tatuaje. El integrante de los chicos de BTS quiere llevar un diseño en su piel para siempre. Durante el concierto online de BTS Permission to Dance on Stage, pudimos ver a Kim Taehyun con tatuajes falsos que eran bastante visibles. Durante su discurso final, el idol de BTS dijo que en estos días iba a hacerse un tatuaje.
pero que algo pasó y ya no se lo hizo. Armin está congelada de tan solo pensar en esta idea. Taehyung no ahondó más en el asunto, pero quizá muy pronto lo veamos estrenar un nuevo estilo con un diseño que llevará en su piel para siempre. Esperemos muy pronto saber qué tatuaje escogió Tae y verlo luciendo la tinta sobre su piel con orgullo, libertad y mucha felicidad. Armin amará su nuevo estilo. Además de que Armin ha hecho volar su imaginación pensando en cómo se veía, vi con tatuajes y hacer los edits profesionales con diferentes diseños sobre su piel. Realmente también lo hemos visto usando tatuajes temporales en el MV y performance de su canción On, por ejemplo. Así es como se vería Taehyung con tatuajes. Definitivamente no se vería nada mal y seguramente llevaría el arte a todas partes cuando decida tatuarse. Y Jungkook presenta su nuevo color de pelo. Permission to Dance on Stage se convirtió en una fiesta para los integrantes de BTS y ARMY. El concierto en línea era tan importante que algunos de los idols presentaron sus nuevos looks. Uno de ellos fue Jungkook. Si hace algunos días la mención de Jungkook rubio se hizo tendencia, ARMY no dejó pasar la oportunidad y colocó una vez más el nombre de su idol en las tendencias gracias al número de interacciones por su nuevo tono de cabello. Los fans comenzaron un debate sobre el pelo del Golden Magne. Aseguraron que era menta y otros apostaron por el rubio o verde. Bueno, aunque yo anteriormente les había comentado que una chica había filtrado su color de cabello que era rubio en un video anterior. Ve a verlo. Parece que sí era cierto y se cumplieron todos los rumores. Jungkook conquistó el escenario de Permission to Dance on Stage con el corte de pelo undercut, dejando sus raíces oscuras y añadiendo algo de color a su cabellera, que iba entre mechones verdes menta y otros rubios. La combinación fue mortal para ARMY, pues además llevó lentes de contacto verde, su ya icónico piercing en la ceja y en el labio, detalles que sin duda alguna convirtieron su apariencia en una de las preferidas de los espectadores. Los usuarios en redes sociales capturaron el nuevo cabello rubio menta de Jungkook y lo postearon con videos y fotos que llegaron a grandes reacciones de ARMY, que compartió que guardarán en su memoria el 24 de octubre del 2021 como el día que conocieron uno de los cambios de look más increíbles. Y ya que tocamos el cambio de look de Jungkook, repasemos tres estilos memorables para el idol. Jungkook con el cabello morado. Esta es una de las tonalidades favoritas de ARMY, no solamente por el significado que tiene para la banda, también lo bien que luce en la cabellera el cantante de Butter. Jungkook con el pelo rojo. Jungkook Cherry vive en la memoria y el corazón de las ARMY, pues es una tonalidad muy interesante, cool e intensa que luce genial con las facciones de la estrella más joven de BTS. Jungkook con el cabello rubio. Este es otro de los colores de pelo que se llevan las miradas del público. En diferentes ocasiones deslumbró ARMY con selfies y sesiones de fotos. ¿Cuál es tu preferido? ¡30!